Bien, amigos, pues en esta ocasión el programa de Robert se viene, y una vez más, hasta, como pueden comprobar, Zoo Botánico, un lugar que yo siempre digo, a mí particularmente me encanta, y que hoy, más que nunca, nuestra visita es especial. ¿Por qué? Porque asistimos a un nuevo nacimiento. ¿De qué animal? Pues de la gacela Dama Mor. Asistimos en directo al chequeo sexado y también marcado de este animal. Y para hablarnos de todo ello, pues nos hemos citado hoy precisamente con Miguel Ángel Quevedo, que es veterinario de Zoo Botánico. Miguel Ángel, muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Tanto tiempo sin vernos? Sí, hacía tiempo que no te veía por aquí. Sí. ¿Todo bien? Sí, muy bien, muy bien. Sí, bueno, siempre con las batallas y el día a día, que tú sabes, el zoo requiere mucha atención, pero vamos, bien, todo bien. Yo digo siempre que si las batallas que encontramos en Zoo Botánico son como las de hoy, de nuevos nacimientos, bienvenidas las batallas. Sí, pero como puedes comprender, pues trabajando con animales vivos hay días felices, días alegres, y hay otros días que no son tanto. Siempre tenemos un día bueno, algún día que otro malo, pero bueno, en general bien, porque lo que es la familia del zoo botánico va hacia adelante. Mira, yo con tu permiso, y se me acaba de ocurrir ahora mismo cuando tú has comentado eso de días buenos, días regulares, días incluso malos. Yo con tu permiso y con el permiso de todo el equipo de Zoo Botánico, esta charla que voy a mantener contigo en cuanto en tanto hacemos referencia, como he dicho anteriormente, al nacimiento de esta gacela Dama Mor, la vamos a dedicar a Bubba. Bueno, me parece muy bien. A su un homenaje un buen homenaje a Bubba. Un homenaje póstumo, pero bien. Pues sí, Bubba, que tanto dio por este zoo botánico, tanto dio por las personas que visitaban zoo botánico y tanto dio por el mundo en general, ¿no? Porque de aquí partió hasta otro lugar y seguía siendo pues Bubba. Sí, la verdad que la historia de Bubba, digamos que tiene como tres partes o tres facetas, ¿no? Muy interesantes. La primera es esa historia antigua del zoo, donde, bueno, cualquier animal podía venir a un recinto y mantenerlo en cautividad. Pero claro, cuando vino, nosotros sabíamos que en el futuro ella tenía que convivir con una familia, no podíamos dejarla siempre sola. Pero es verdad que marcó la historia de muchos jerezanos, porque Bubba fue un animal muy, muy emblemático. Incluso hubo niños que rompió su hucha para... Bueno, eso fue... Claro. En aquellos tiempos fue algo súper llamativo, sí. Curioso, y que yo creo que a todos nos... enterneció, ¿no? Sí, no, por supuesto. Fue algo tanto para la gente que trabajamos en el zoo como para los de fuera, ¿no? Y para los jerezanos y todos los visitantes que venían. Para nosotros en particular fue muy especial, ¿no? Yo recuerdo que cuando llegó, yo fui a Sevilla, vino de Namibia a través de un barco, se descargó en Sevilla, y recuerdo que cuando la sacamos del cajón donde venía, tenía mi altura. Fíjate. Yo tampoco soy muy alto, pero madre, vamos. Madre mía. Bubba era pequeñita. Era muy pequeña, muy, muy pequeñita. Entonces, para nosotros, tener un elefante pequeñito en aquella época resultaba algo increíble, ¿no? Y luego enseguida congenió y se hizo muy familiar con nosotros. Bubba era una más de la familia. Entonces fue esa primera etapa en la que Bubba perteneció a los jerezanos y convivió con nosotros, pues, de esa manera, ¿no? Incluso fíjate que ya Bubba, habiendo marchado de Zoo Botánico, se me consta, Miguel Ángel, que muchas personas se interesaban por el bienestar de Bubba, ¿no? Sí. ¿Dónde estaba? ¿Cómo se encontraba? ¿Si estaba bien? Claro. Entonces, esa primera etapa fue así, pero la segunda ya estaba claro que sola no podíamos mantenerla. Es un animal social, se tenía que ir a otro sitio. Entonces, a través de los programas europeos, se decidió que debería ser enviada a un centro donde hubiera una instalación muy amplia y más elefantes. Se decidió el zoo de Sosto en Hungría. Y allí fue trasladada. Por eso me refiero, esa fue la segunda fase, ¿no? Donde ya había que decidir enviarla con un grupo familiar por su bienestar, lógicamente. Entendemos que le dio mucha pena a los jerezanos, pero por el bienestar de ella necesitábamos enviarla a una familia de elefantes. Entonces esa fue su segunda etapa, donde yo creo que fue bastante feliz, por lo menos vivió acompañada de otros elefantes. Bueno, pues como decíamos anteriormente, Miguel Ángel, esta charla que vamos a mantener contigo, la dedicamos, vamos a hacer nuestro pequeño homenaje a Bubba. Muy bien. Bueno, yo decía anteriormente, Miguel Ángel, que hoy hemos asistido en directo al chequeo sexado y marcado de esta gacela Dama Mor, que acaba de nacer aquí en Zoo Botánico. Cuando hablamos de tanto chequeo como sexado y marcado, ¿a qué nos referimos? Bueno, cuando nace un animal,
en el zoo, que todo el mundo se alegra, sobre todo cuando son especies amenazadas, especies en programas específicos de cría en cautividad, pues esas crías, bueno, los primeros días no se tocan, lógicamente, para que haya una relación ya fuerte entre la madre y la cría, pero cuando ya tiene 3, 4, 5 días, en el caso de las gacelas, pues se debe de manipular para ver si está todo bien. Es decir, si el animal está, esas tres cosas que acabas de comentar, chequeos, el chequeo veterinario, es ver si el animal está de salud bien, no tiene ninguna malformación, está todo perfecto. El segundo es el sexado, saber si es macho o hembra, lógicamente. Y la tercera palabra que has nombrado, que es marcado, es la identificación. Del animal. Todos los animales del zoo, absolutamente todos, están identificados, bien sea por crotal, que es lo que usamos normalmente, es la marca de plástico que se coloca en la oreja, que yo entiendo que estéticamente no puede ser así muy bonita, pero que es necesaria el marcado. Otros animales se le coloca microchip, sobre todo los primates, algunas aves, y en el caso de aves, cuando nacen, lo que hacemos es colocamos las anillas. Esos son los sistemas de marcaje que solemos emplear para la identificación individual de cada animal, porque cada animal tiene su DNI, su ficha, su historial, su padre, su madre, qué ha pasado, si ha tenido diarrea, si el tratamiento, o sea, todos los animales están perfectamente identificados. Entonces, esas tres palabras definen ese chequeo, ese sexado y ese marcado que hacemos con todas las crías que nacen en el zoo. Oye, lo que sí nos hemos percatado, Miguel Ángel, a la hora de hacer ese trabajo, ¿no?, que habéis llevado a cabo, esas tres cuestiones importantes para la gacela Damamor, se han comportado fantásticamente bien, parece como llevan haciéndolo toda su vida, y fíjate bien, aquel que está recién nacida. Sí, sí, la verdad es que... ¿Es un animal tranquilo? En general, sí. Esta especie en particular es relativamente tranquila. Lógicamente, cuando tú entras en su recinto, que es su territorio, siempre te miran así como diciendo, a ver qué va a pasar. Pero ellos están acostumbrados al trato diario con cuidadores, con nosotros, vamos, con todo el personal que trabaja con los animales. Entonces, ellos siempre mantienen una distancia de seguridad, y simplemente nos dejan trabajar, saben que no vamos a hacerle daño, simplemente vamos a coger la cría, la vamos a mirar, la vamos a marcar. Eso sí, la madre se aparta del grupo y se coloca muy cerca de nosotros. Que eso lo hemos visto también, ¿eh? Pero fíjate que lo hemos comentado, Miguel Ángel. Eso es el instinto maternal, sí. Porque las demás gacelas, bueno, porque como que han estado un poco deambulando por toda la instalación, para arriba y para abajo, pero la madre ha estado muy pendiente de todo lo que le hacen a su cría. Sí, sí, el instinto maternal de todos los animales existe, pero sabemos que solo se mantiene una distancia de seguridad y que no lo va a embestir y que no nos va a hacer daño. Los animales son muy tranquilos, nosotros sabemos también cómo manejarla y hasta dónde podemos llegar, y como has visto, pues el procedimiento ha sido muy simple, muy rápido y sin hacerle daño a nadie. Estamos hablando de este tipo de gacela, Miguel Ángel, de un animal en peligro de extinción. Bueno, no en peligro de extinción, la variedad, o sea, la subespecie mor, gacela dama mor, que es uno de los antílopes más grandes que existen, se extinguió de su zona de... Ah, que fue extinguida. Se extinguió en libertad. Esa variedad de gacela realmente se extinguió. Uh-huh. Vivía en la zona del Sáhara, lo que era Sáhara español antiguamente, y se llegó a extinguir completamente. Si no fuera por un biólogo muy reconocido, que es José Antonio Valverde. Por cierto, que hablando de José Antonio Valverde, a colación de lo que nos está comentando... Claro. Precisamente la semana que viene le vais a homenajear, ¿no? ¿Quién es? Sí, José Antonio Valverde fue un pionero, fue prácticamente un visionario. En aquellos tiempos, estamos hablando de los años 50, 40, 50, en aquellos tiempos, ¿quién se iba a plantear la conservación de especies amenazadas? Uh-huh. Sin embargo, esta persona, no solamente a nivel de España, sino a nivel mundial, tuvo muy claro que había especies que se iban a extinguir. Entonces, él visitó esa zona del Sáhara español, norte de África, y rescató una serie de especies que, si no hubiera sido por él, hoy en día no existirían en el mundo. Entonces, pues rescató a la gacela dama mor, la gacela cuvier, la gacela dorca neglecta, y el arrui, que es la variedad de berbería, que es la que tenemos nosotros aquí, la sahariensis. O sea, rescató cuatro especies y también estuvo involucrado en el rescate de la avestruz de cuello rojo, que es otra variedad que tenemos aquí y que procede de esa zona de África, que si no hubiera sido por él, hoy en día no existirán esos animales. O sea que en la semana que viene el homenaje que les vais a rendir a este señor sumamente importante y muy reconocido. Sí, o sea, sí, es que es necesario incluso. Sí, sí, hombre, yo creo que hay personas como Félix Rodríguez de la Fuente, hay personas que siempre marcaron a la sociedad española y marcaron un hito en la conservación de esas especies amenazadas. Yo tuve la oportunidad de conocerlo personalmente. Era una persona, bueno, que podías hablar con él. ¿Lo conociste? Sí, sí, lo conocí personalmente, estuve mucho rato con él y
la verdad es que te transmitía una información. Son de esas personas que no te cansas de escucharla, ¿no? Fíjate, qué maravilla, ¿eh? Sí, sí. Esas personas que yo digo que al final terminan un poco enganchándote, ¿no? Sí, hombre. Es por como... su sabiduría y experiencia, sí, sí, sí. Claro. Es un poco como lo que hemos nombrado de Feli, ¿no? Feli siempre improntó o transmitió esa sensación, ¿no?, de conservación de la naturaleza, y José Antonio Valverde definitivamente transmitía y enganchaba. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues te metía en ese mundo, ¿no? Miguel Ángel, ¿cómo se determina en un momento dado cuando un animal se convierte en una especie en peligro de extinción? Bueno, es muy amplio, pero en resumidas cuentas hay una serie de expertos, biólogos y de instituciones internacionales que están haciendo los censos anuales o cada cierto tiempo de una especie en concreta. Entonces ellos son los que determinan si la población en general, la población es el número total que quedan de esos individuos en libertad, si esa población va hacia abajo o va hacia arriba. Está claro que si la población, si un año contamos 300 ejemplares y al año siguiente contamos 170 y al siguiente 125, está claro que mal vamos. Va descendiendo. Mal vamos, va, claro. Va descendiendo el número de... Y en el caso de la gacela, pues José Antonio Valverde vio que... pues no quedaban ni 20. De hecho, creo que se trajo las últimas poquitas que había en libertad. Sí, fue casi in extremis. Sí. Bien, pues ya saben todos ustedes que hoy hemos asistido al chequeo, como decíamos anteriormente, sexado y marcado de esta gacela Dama Amor. ¿A partir de ahora, Miguel Ángel? Bueno, pues a partir de ahora... todos los programas de conservación de especies amenazadas tienen un comité científico y tienen un coordinador europeo que son los que deciden a dónde tienen que ir esos ejemplares. O sea, bien, este zoo Jerez es parte de una cadena, nosotros somos un eslabón más en la cadena de conservación a nivel europeo. O sea, tenemos en cuenta que el zoo Jerez no salva el mundo, ni siquiera tenemos un granito de arena en temas de conservación, pero que estamos engranados en esa maquinaria, digamos, de conservación a nivel europeo. Uh-huh. Entonces, todo eso va a depender de estas instituciones y de estos coordinadores, que son los que valoran la genética y deciden si un animal tiene que ir hacia un centro o hacia otro. De hecho, en mayo va a haber una reunión internacional muy, muy interesante que se va a celebrar en Almería, de hecho es el centro matriz de rescate de fauna sahariana, y esta conferencia, este meeting, va a reunir a nivel mundial todas las instituciones que están involucradas en la conservación de especies del Sahel, Sahara, del norte de África. Entonces, en esos foros es donde se debaten estas cuestiones, ¿no? ¿Qué especies hay que conservar? ¿Qué especies hay que criar? ¿Qué especies hay que manejar para que no se extinga? De todas formas, vosotros aquí en Zoo Botánico precisamente contáis con programas de conservación, ¿no? Sí, sí. Bueno, en los años 90 partimos de cero y hoy en día son 46 programas europeos de especies amenazadas y la idea es seguir por esa línea. O sea, el zoo de Jerez es muy diferente a otros zoos a nivel, digamos, nacional y a nivel europeo, porque estamos intentando concentrarnos realmente en programas de conservación de especies amenazadas, y no solamente a nivel europeo o mundial, sino sobre todo de especies ibéricas en peligro. Yo no sé si ocurrirá en otros zoos, yo siempre hago referencia y me ciño al nuestro, al Zoo Botánico Jerez, ¿no? Pero es increíble, me llama poderosamente la atención siempre mucho, Miguel Ángel, la cantidad de nacimientos que se llevan a cabo aquí en Zoo Botánico. ¿Es también por algún programa que vosotros llevéis o tengáis o lleváis a cabo? Bueno, lo que se ve, el visitante cuando viene al zoo ve que hay especies que tienen cría y otras que no. Realmente hay buena reproducción, pero esa reproducción está controlada, cuidado. Solamente criamos o el porcentaje mayor de reproducción son especies que deben de criarse en cautividad. Hay otras especies que no se deben de criar porque el comité científico, el coordinador de la especie, ha decidido que pare durante un año, dos años, tres años, y hay especies que usamos método de contracepción. Que algunos, ¿qué significa eso? Eso significa no reproducir una especie durante un tiempo. Entonces, por ejemplo... Un poco dejarla en stand-by. Sí, por ejemplo, se ha producido muchos ejemplares, pues ahora vamos a parar porque hay que colocar esas crías o bien en otro centro o bien en esos programas de reintroducción. Entonces, para no saturar, para no cargar de animales un centro, pues lo que hacen es, señores, durante un par de años o tres años paramos la reproducción. Entonces, la reproducción en el zoo está dirigida, o sea, con sentido, quiero decir. Sí. Eso es. Bueno... Por lo que nos has comentado, Miguel Ángel, realmente hoy día vosotros no sabéis dónde va a estar o dónde va a convivir o a dónde va a llegar esta gacela dama. No, ahora no sabemos. No sabemos si... Oye, ¿cuál es el sentimiento que os produce eso?
Bueno, siempre, ¿sabes qué pasa? Es un sentimiento individual. Depende de quién le pregunte, tiene un sentimiento u otro. Porque, va a argumentar una cuestión u otra. Sí, sí, porque hay que tener cuidado, porque es que te encariñas con ellos. Entonces, a eso voy, claro, a eso claro, voy. Claro, si me preguntas a mí en particular, te digo que yo siempre, yo intento incluso no ponerle nombre a los animales. La gente que trabaja en el zoo conocen, saben que a mí no me gusta ponerle nombre porque es que, en cierta manera, hombre, lo personalizas y lo haces parte de tu familia. Tomas cariño, y luego claro. Es más duro. Por ejemplo, la pérdida de Bubba fue muy duro para todo el mundo porque es que era Bubba, no era el elefante africano. Entonces, es lo que te digo, depende a quién le pregunte, pues, y luego también hay animales que te resultan mucho más, digamos, tienen más atracción hacia ellos, más enganche que otros. En general, los mamíferos siempre son más, tú sabes, más queridos por casi todo el mundo, aunque hay aves que son maravillosas, ¿no? De todas formas, yo siempre hago referencia, me reitero en ello, Miguel Ángel, que Zoo Botánico funciona de esta forma, así de bien, gracias al equipo que formáis este lugar. O sea, que lleváis más de media vida apostando, trabajando, bien, apoyando, proyectando lo que es o lo que son todas las cuestiones, haciendo referencia, ojo, que no hemos hablado de eso, tanto a la parte animal como la botánica, claro, que eso no se nos puede olvidar. Sí, sí, siempre la palabra zoo botánico siempre ha hecho la apuesta no solamente a la parte animal, como tú bien dices, sino que a la parte botánica. Y en estos últimos meses se ha potenciado más, se está intentando recuperar jardines que se habían perdido, y la verdad es que sí, que la parte botánica también tiene ese peso específico en el zoo botánico. Hombre, la parte botánica es que ahora para la temporada que nos entra, claro, primaveral, yo lo digo, hay que venir porque es un gustazo pasear por este lugar rodeado de esta vegetación, de esta arboleda, que son incluso ejemplares únicos. Sí, sí, además ejemplares centenarios, porque debemos de recordando la parte histórica de nuestro parque, antes de ser zoológico, pues era un parque público que rodeaba al depósito de Tempul, y entonces se plantaron en aquellos tiempos pues una serie de ejemplares que hoy en día lo podemos ver. Y son podemos, centenarios. Como el cedro de este centenario. Hay pinos y hay especies que son centenaria. De todas formas, venir a Zoo Botánico siempre es un gustazo, da igual en la época del año que vengamos, porque venir en invierno también. Sí, sí. ¡Oh, qué maravilla! Sí, sí, la verdad es que sí, que bueno, también nuestra climatología nos ayuda mucho, no es lo mismo visitar el zoo de Hamburgo en el norte de Alemania que venir a Jerez en diciembre, que además tenemos los Reyes Magos. Tenemos también el paje real. El paje real, eso y es verdad que la climatología ayuda mucho, pero es cierto que el zoo tiene como dos o tres etapas en el año que son distintas según pasees por el parque. Y todas maravillosas, claro, sí. Pues a colación de lo que estamos diciendo, Miguel Ángel Quevedo, ¿de qué forma invitamos a todas las personas que nos están viendo a que vengan a Zoo Botánico, lo disfruten, vean la cantidad de nacimientos que se llevan a cabo, o sea, con todo esto y por mucho más? Yo siempre digo que tenemos un Zoo Botánico en Jerez vivo. Sí, sí, no, está claro que son especies vivas y que estamos trabajando por ello. También estamos trabajando por mejorar algunos recintos que se nos han quedado anticuados, y es verdad que si la gente nos visita, aparte de disfrutar de la botánica, de los animales, de las crías ahora en este periodo, en cierta manera nos apoyan y nos ayuda a seguir avanzando en ese programa de conservación de especies amenazadas. Si la gente no viene al parque, pues entonces probablemente no podríamos trabajar ahí. Pues sí, porque esto también, en definitiva, se hace por el bienestar de los animales, pero también para que el público lo disfrute. Sí, indudablemente. Sí, los pilares del zoo actuales, como todos los zoos modernos, son conservación, educación e investigación, pero nunca podemos olvidar la parte de ocio, de que la gente pasee y que disfrute de este ambiente de animales y plantas. O sea, que ahí está un poco la esencia del zoo botánico. Pues sí, la que ha tenido siempre. Miguel Ángel Quevedo es veterinario de Zoo Botánico. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un placer, como siempre. Oye, te voy a decir una cosa. Que no pasé tanto tiempo sin ver, ¿no? Sí, desde luego. Pero yo recuerdo una vez que yo, cuando entré en esta casa, en esta cadena, donde hacía televisión, de los primeritos reportajes que yo hacía, sí, era con vosotros. Aquí sí, todo, es verdad. Hemos crecido juntos. Sí, sí, sí. La verdad es que son muy, muy buenos recuerdos de casi 30 años. Pues sí. Sí, sí. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, como siempre, sobre todo por ayudarnos a difundir y a divulgar toda esta labor que muchos de los visitantes no llegan a captar por el parque. Pues eso se lo hemos contado todo, como bien saben ustedes, y siempre en el programa de Rover.
esta ocasión el programa de Robert, como pueden comprobar, se ha venido hasta el Palacio de Congresos y Exposiciones de FECA, donde se está celebrando, se está desarrollando la tercera feria del mayor activo. Bueno, pues son infinidad de actividades, programas y también stands los que se han ubicado a lo largo y ancho de este palacio. Nosotros nos hemos vendido en este taller de imagen personal y vamos a tener la oportunidad de hablar durante los próximos minutos con Óscar del Ojo, que es estilista y que además está haciendo un trabajo que a mí, Óscar, particularmente me encanta, que es poner mantillas. Algo que durante nuestra Semana Santa, al menos, no se puede llegar a perder. ¿Cómo estás, Óscar? Estoy muy bien, muy contento de estar aquí un año más, porque para nuestro salón es muy importante estar aquí y es muy reconfortante el trabajar con las personas mayores y sobre todo que se sientan activas, que se sientan importantes. Que se sientan que siguen en la sociedad. Por supuesto. Por mucha edad que se cumpla. Por supuesto. Óscar. Para la sociedad creo que las personas mayores son las eternas olvidadas y no podemos olvidar de ellas. Son los que han levantado lo que hoy tenemos y son muy importantes para nosotros. Y que si Dios quiere nosotros llegaremos también a estas edades. Hombre, y que nos traten así. Hombre, pues exactamente. Y que nos traten así. Oye, por cierto, Óscar, las personas ya de cierta edad se suelen cuidar, son coquetas. Son coquetas, pero no se dedican el tiempo que ellas se merecen. Ellas llegan a una edad que lo que se dedican es a darle a los demás, pero no se guardan tiempo para ellas y se merecen mucho tiempo y mucho cuidado. Bueno, pues yo creo que hoy día las personas de esta edad, ya maduras, Óscar, al fin se han concienciado que hay que tener tiempo para ellas, porque normalmente, o por regla general, Óscar, tú sabes que las personas ya cuando cumplen cierta edad dicen, bueno, pues yo ya para qué me voy a cuidar, yo he estado toda mi vida pendiente de mi familia, sin salir de casa, pendiente de los niños. Esa mentalidad hay que cambiarla. Hay que cambiarla por completo, hay que cambiarla. Tenemos que llegar a satisfacernos personalmente, que tenemos que tener tiempo para nosotros, para cuidarnos, para que nos cuiden. Y creo que eso es lo que estamos intentando hacer hoy nosotros aquí. Por ejemplo, nos vamos a acercar a esta señora, ¿sí?, con la que estás trabajando y lo que decíamos anteriormente, estás poniendo la mantilla. Sí. ¿Dónde está el secreto, Óscar, para que una mantilla quede perfecta? Primero que nada es la actitud. Hay que tener muchísima actitud. El que tú te pongas la mantilla, que te sientas guapa, que te sientas contenta contigo misma, eso es muy importante. Y luego el secreto es el anclaje de la peina. El anclaje, que el anclaje debe comenzar indudablemente por el peinado. Claro, para anclarlo que la mantilla. Claro, hay que recoger el pelo. Y yo te voy a contar un secretito. A mí me gusta ponerle un par de horquillitas encontradas para que la peina clave y ya eso. Y no se mueva. Ahí no se mueva. Perfecto. Bueno, ya pues luego es lo que has hecho con ella, ¿no? Claro, y ya luego le colocamos su mantilla, le vamos poniendo aquí alfileres para que no se menee el encaje de la cabeza, se le rista un poquito la blonda de delante y ya pues le recogemos su brochecito detrás y esta clienta pues estaría lista. Bueno, qué maravilla. A ver, tenemos que continuar promocionando algo que es muy nuestro, Óscar, sí, y que es la mantilla. Ojo, pero no solo en personas ya de cierta edad, hay que promover la mantilla en gente joven. La mantilla no se puede perder, es una prenda tan andaluza, tan española, tan nuestra, que no se puede perder, es una tradición que no se debería de perder, porque una señora de mantilla en Semana Santa o en un evento luce muchísimo. Yo creo que es una prenda que no se debería de perder, aunque pasen los tiempos. Y además, una chica joven, lo elegante que por se supuesto. Ve, lo guapísima que vaya y lo bella que luce una mantilla. Sí, es que la mantilla luce muchísimo y engrandece aún más la figura femenina. Fíjate, Óscar, que incluso hay personas ya con una edad avanzada que me llama mucho la atención, o poderosamente la atención, el comentario ese de yo con la edad que tengo nunca me he puesto una mantilla. Para eso estamos nosotros aquí con las personas mayores, para que se vean, para que sientan que la mantilla no tiene edad. La mantilla no tiene edad, la duquesa de Alba se ha puesto la mantilla hasta que se ha muerto. Pues sí, pues sí. Y la ha lucido igual que el primer día. La mantilla no tiene edad, al revés. La mantilla es una prenda muy femenina, es una prenda que luce y que tenemos que darle la importancia que eso tiene. Que tiene, claro. Bueno, al margen de las mantillas que estáis poniendo a estas señoras, fantásticas, ¿qué otras cuestiones estáis tocando en este taller de imagen personal? Nosotros lo que queremos es hacerle ver a las señoras de una cierta edad, no digamos edades,
de que hay que cuidarse y de que hay que estar bella, y tenemos el taller de maquillaje donde ya se maquillan, o el taller de caracterización donde le ponemos alguna perlita que tanto está de moda en la juventud. ¿Por qué no en la señora? Pues sí. ¿Por qué pues no? Sí. Porque, Óscar, como yo digo, para estar guapo o guapa no hay edad. No hay edad, efectivamente, no hay edad. La persona tiene que estar segura de sí misma, tiene que estar contenta y tiene que verse guapa, da igual la edad que tengamos. Pues nada, a ver de qué forma invitamos a todas las personas que nos están viendo en estos momentos, Óscar, a que vengan a esta tercera feria del mayor activo y que la disfruten, ¿no? Hombre, por supuesto que la disfruten, que hay muchas actividades lúdicas, recreativas, de belleza, que tienen que estar, que esto es una oportunidad, y creo que hay que darle gracias también a la Diputación de Cádiz, a Jerez, que promuevan estas cosas, porque no nos podemos olvidar de nuestros mayores y hay que darle la importancia que tienen. Óscar del Ojo, muchísimas gracias. Nada, vosotros. Un placer. Oye, a seguir trabajando así de bien con todo el equipo y a poner a estas personas sumamente guapas. Muchas gracias. Gracias. Pues en esta ocasión, bueno, nos encontramos, como decíamos anteriormente, en el Palacio de Congreso y Exposiciones de IFECA, donde se está desarrollando esta tercera feria del mayor activo. Nos detenemos en este taller de imagen personal, pero esto no queda aquí. Continuamos deambulando por estos stands y a ver con qué le puede sorprender a continuación. Se ha venido hasta el Palacio de Congreso de Exposiciones de IFECA, donde se está desarrollando un año más y por tercero consecutivo esta feria del mayor activo. Sorprendentemente, alguien me está tirando del cable y es nuestra invitada. Es que se me tira del cable, se cae el micrófono y ya ustedes no me escuchan. Ella sí, porque la tengo muy cerquita. Nos hemos detenido en el stand de la Asociación Española contra el Cáncer, que aquí donde ustedes las ven son todas voluntarias, y precisamente vamos a hablar de voluntariado, que buena falta hace en esta asociación y en cualquier otra. Teresa Díaz, voluntaria de esta Asociación Española contra el Cáncer, ¿cómo estás? Bien, siempre cuando se ejerce el voluntariado te satisface mucho. Precisamente, porque yo esta cuestión o esta pregunta se la hago a muchos de los voluntarios que he tenido la oportunidad de hablar en alguna ocasión con ellos, y yo creo que al final todos me responden lo mismo. Cuando tú haces las veces o colaboras como voluntaria en una asociación como esta, ¿qué te llevas a casa? Pues me llevo a casa la gran recompensa de hacer visible una cosa que todos creemos que no nos va a tocar. Y en este caso nadie está exento, y cuando lo hemos pasado en propia carne, pues sí que tenemos ganas de darlo cada vez más a conocer y ayudar. Ayudar a los que vienen y a los que han pasado. Y estamos en ello. Fíjate, Tere, desafortunadamente tener que decir hoy día a los que ya han pasado, pero a los que, por desgracia, les va a tocar, ¿no? Que cada vez las estadísticas nos hablan de un porcentaje demasiado alto. Bueno, y en gente joven, que es lo preocupante, además. Uh-huh. Yo he dicho anteriormente que todas las instituciones oficiales, las ONGs, asociaciones como esta, por mucho voluntariado que siempre se tenga, hace falta más, ¿no? El voluntariado es imprescindible porque dar a conocer y hacer llegar a la mayoría de personas toda la labor y lo que hay detrás, que no es simplemente una mesa llena de cositas y todo lo demás, sino dar a conocer toda la labor que se desempeña. Eso se necesita tiempo, se necesita amor, se necesitan ganas, todo lo que no compra el dinero. Pues sí, y que además, yo siempre digo, Teresa, que regalamos el tesoro más preciado que puede tener una persona, que es el tiempo. El tiempo no es oro, eso el no tiempo se puede comprar. Es vida. Vida, totalmente. Y cuando regalas parte de tu vida, eso es muy satisfactorio. Fíjate hemos comentado anteriormente, bueno, las personas que han superado un cáncer, pero desafortunadamente o desgraciadamente las que tienen que pasar por ello. Yo siempre digo que lo que hay que valorar hoy día, Teresa,
es lo que ha avanzado la medicina en estas cuestiones, ¿no? Que afortunadamente hoy día mencionar la palabra cáncer no es igual a muerte. No, no lleva bueno, ya el apellido. Tenemos aquí, claro, aquí tenemos una muestra de ello, que estáis todas fantásticas, ¿no? Sí, no, ya el apellido del cáncer no es la muerte. Pero sí hay que seguir investigando mucho. La investigación está puesta mucho. Hay poca subvención. Mucha parte del voluntariado es para eso. También hay muchos días que son para la recaudación, para el acompañamiento, porque como nuestra compañera, ella es voluntaria de hospital, entonces pues está mano a mano con las personas que están con el tratamiento. Hay dar a conocer tanto y hace falta tanto dinero para poder parar esto, porque con lo que la subvención que hay, a poco llegamos. Una cuestión que te voy a exponer, Teresa, desde el punto de vista o el plano personal. Si quieres la respondes, si no, no hay ningún tipo de problema. ¿Cómo le cambia la vida a una persona que ha pasado por un cáncer? Bueno, eres otra persona. Eres otra persona envuelta en casi el mismo cuerpo, porque también el tratamiento hace que tu cuerpo no sea el mismo, pero sobre todo lo que hay detrás del cuerpo. La mente es otra, los valores son otros, el tiempo se valora de otra forma. Eres otra persona. ¿Eres? Desafortunadamente, Teresa, para que eso lo he oído yo, para tantas personas que pasan por un cáncer, el comentario es: me ha tenido que pasar esto para yo darme cuenta de muchas cuestiones y de muchas cosas que no le dábamos importancia y que son realmente las que la tienen. Tristemente las es pequeñas así. Cosas. Tristemente es así. Y por mucho que tú te reúnas con familiares, con amigos y lo recalques, es muy difícil que se salga de la vorágine esta de correr, de no parar, de no fijarse en esas pequeñas cosas. Que al final son las más importantes. Sí. Yo creo. Sí, sí. Las pequeñas cosas es la suma de la felicidad. Pues sí. Y a veces vamos tan deprisa que nos la saltamos. Oye, qué bonito lo que acabas de decir. Las pequeñas cosas son la suma de la felicidad. Mira, se me pone la piel de gallina. Qué maravilla. Sí. Aunque estemos haciendo referencia a lo que es el voluntariado, me gustaría lanzar un mensaje para todo el mundo en general. Por favor, no se puede dejar de revisarse. Las revisiones son sumamente importantes, porque precisamente, como se suele decir, cuando un cáncer se coge a tiempo, es una victoria. Esa ya tienes parte de la batalla ganada. Así que tu cuerpo te habla, escucha tu cuerpo, mira tu cuerpo, tócate tu cuerpo. Explórate. Explórate. Y de ahí será todo el resultado, de ahí vendrá todo. Y sobre todo confiar en la medicina, en las manos de los médicos que estamos, porque esos son los que nos salvan. Y algo muy importante que yo creo que al final se agarran todas las personas que pasan por esta enfermedad, que es nunca, nunca perder la fe. No, la fe y el buen hacer, evidentemente, de los especialistas médicos, los profesionales médicos. Está claro que tú aportas mucho con tu actitud, con tus ganas, con tu fe, con tus creencias o no creencias, pero sí, eso, con tu actitud, con tu positivismo, eso siempre te va a hacer avanzar muchísimo más rápido y mejor. Teresa Díaz, muchas gracias. Gracias a vosotros. Perdona, al menos que conozcamos los nombres de ellas, ¿no? ¿Quiénes tenemos? María Jesús, Monse y Pepi. ¡Qué maravilla! Animaros a todos a que colaboréis. Estamos en calle Cádiz, en Divina Pastora. Está la asociación y ahí se hace una labor para pacientes y para familiares
encomiable, vamos. La ayuda psicológica, la ayuda de todo en todos los sentidos. Uh-huh. Y fíjense ustedes que ellas lucen con luz propia y además con unas estrellas maravillosas. Oye, muchísimas gracias. Un placer. A ti siempre. Enhorabuena por ser como sois y por ver la vida de esta forma tan optimista para aquellas personas precisamente que están pasando por esta enfermedad. Muchas gracias. Gracias a ti siempre. En esta ocasión, el programa de Rover en IFECA se ha detenido en el stand de la Asociación Española contra el Cáncer. Y en esta ocasión, bueno, pues nos hemos detenido en el stand de la Asociación Jacobea de Cret Xaris, una asociación que nacía hace 5 años y que en estos momentos su presidente, Carlos Perdigones, nos va a contar, entre otras cuestiones, en qué punto se encuentra. Carlos, muy buenas. Buenos días. ¿Qué de tiempo sin verte? Y no será porque hemos estado parados, te lo digo de verdad. Porque es que precisamente no paráis. Se intenta. Esto es como el camino en sí. Todos los días se hace unos pasitos y bueno, no se para. Si no hay más remedio, pues habrá que parar, pero no es nuestro caso. Exactamente, bueno, porque de vez en cuando pararnos y descansar no viene mal. No, además, de hecho, los entendidos en la materia dicen que los caminos cada 5 días hay que tomarse uno de descanso. Pues este descanso es el que tenemos ahora nosotros dos aquí, que estamos relajaditos, vamos a charlar tranquilamente. Sí, hombre, claro. Porque luego te preguntaré cuál es vuestra función dentro de lo que es esta tercera feria del mayor activo, con este stand, evidentemente, pero he hecho referencia a que vosotros como asociación fundasteis hace 5 años. Desde que fundasteis la asociación Jacobea de Cret Xaris hasta estos momentos, ¿en qué punto os encontráis? Bueno, pues mira, vamos a ver. Había tres objetivos, te lo he comentado en otras ocasiones, había tres objetivos claros. Uno, que era tener una sede, esperamos ya pronto poderla tener un albergue de peregrinos y, si fuera a ser posible, haber tenido un camino que recorriera nuestra comarca. Camino que, como se puede comprobar ahí en ese plano, se inició en principio hasta el Cuervo y que hoy en día pues ya pasa por Mesas de Hacha, por nuestra adhesión a la plataforma hasta Reyes, llega a Trebujena, llega hasta Lebrija. Es decir, vamos ampliando lo que es nuestro camino dentro, si cabe, de lo que pueda ser nuestro término municipal y un poquito saliéndonos a la afuera por cuestiones históricas. Tartésica era hasta Regia, Tartésica era Lebrija, lo mismo que las tres eran romanas también. Entonces, siempre hay un nexo de unión histórico, que es lo que siempre buscamos, fundamentaciones históricas. O sea, que los objetivos que os planteasteis en un principio, hace 5 años, con esta asociación, se han ido cumpliendo. Claro, claro. Además, esto es como el camino, lo acabamos de comentar. Es decir, el camino lo puedes hacer corriendo o lo puedes ir despacito. O sea, no marcarte metas por año. Porque el camino, por ejemplo, nos habíamos marcado que en 2021 lo tuviéramos y lo tuvimos en las primeras jornadas jacobeanas en el 2019, a escaso un año de habernos fundado. Con lo cual, el camino es quien te marca cómo hacer el camino. No te lo puedes marcar tú. O sea, con lo que nos estás comentando, Carlos, para saber realmente qué es el camino, no sirve la teoría, hay que ir a la práctica. Hombre, eso es súper necesario. Aquí estamos teniendo la ocasión de hablar con muchas personas mayores. Ahora mismo, hace poco, había un matrimonio que se iban a hacer el camino y querían que le organizáramos un poco el camino. Un señor de 88 años también, que ha hecho ya 4 caminos y demás. Y hablábamos siempre de lo mismo. O sea, el tema no está en llegar a Santiago, porque la meta no está en Santiago, la meta está en el propio camino. No hay prisa, se la puede hacer en 3-4 años. Ahora mismo hay una chica haciendo el camino que se le hemos organizado para hacerlo durante 4 años, desde Jerez hasta Santiago por la vía Augusta y la vía de la Plata, porque hace 10 visitas al año. Entonces, es la manera de que ella va haciendo cada vez que tiene tiempo una cierta etapa, y le tenemos organizado cómo hacer la ida, cómo hacer la venida
desde donde termino, donde tenga que comenzar. O sea que esto, el camino es eso. O sea, no me lo dijo una peregrina victoriana. Tú puedes llevar una guía, tú puedes llevar todo lo que tú quieras, pero luego, como nos pasó a mi hija y a mí, ella tiene un esguince, tenemos que descansar 2 días, luego tenemos que descansar otros 2, con lo cual, la guía, para romperla, destrozar. No sirve de nada. Para nada. No sirve de poco. Para poco. Pues la cuestión sería preguntarte, Carlos, ¿cuál es vuestro objetivo o qué función tenéis con este stand? Pues mira, una importantísima. Además, hablamos de algo a nivel mundial. Y además lo hemos hablado aquí con personas. Cuando tú tienes todo el tiempo del mundo para hacer el camino sin prisas, como hay que hacerlo, sin bulla, disfrutando del paisaje, de los lugareños, de las ciudades, de las aldeas, de los poblados, es cuando se jubila uno. Te encuentras el camino abarrotado de personas de edad. Ya te digo, ayer aquí una persona con 88 años, que hacen el camino, tengo todo el tiempo del mundo. Nadie me empuja, no son unas vacaciones, un tiempo de vacaciones. No hay que mirar el reloj. Para nada. Entonces, ¿cuál es la importancia? Pues el hecho de que nosotros estemos aquí es para eso. Además, para decirle a las personas mayores que hay otras formas de hacer pseudoturismo. No nos gusta hablar de ello como tal, es una peregrinación. Pero sí de vivir las cosas de otra manera, que no todo es un hotel con todos los gastos incluidos, sino disfrutar el hecho de caminar, aparte de que mueve el corazón, mueve el espíritu. El alma. Además, de verdad. Carlos, muchísimas gracias. Gracias siempre a vosotros y a ti en especial. Nunca he hecho yo contigo una entrevista de 5 minutos. Ay. Nunca he hecho yo contigo una entrevista de cinco minutos. No te quejarás, Y que hayamos contado tanto. Sí. Tendré Carlos, que ir aprendiendo. Poquito a poco. Carlos, muchas gracias. Siempre a ti. Un placer. Como siempre, Carlos Perdigones es el presidente de la Asociación Jacobea de Jerez, Xaris, que también se encuentra con su stand en esta tercera feria del mayor activo. En esta ocasión, el programa de Robert se viene hasta la avenida Caballero Bonal. Nos ubicamos en Bretón Arte y Espacio. Ya saben todos ustedes que Bretón Arte y Espacio es este rincón abierto a la cultura en general. Y hablando de cultura, hacemos referencia a la pintura. Y si nos ceñimos a hablar de pintura, visitamos la exposición Trascender, de la sevillana Mar Rivera, sevillana afincada desde hace 5 años en la vecina localidad de Chiclana, y es la artista que nos va a mostrar estas pinturas que, bueno, tratan de paisajes abstractos, este Trascender. Mar, muy buenas. Buenas. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Como se suele decir, te voy a decir una cosa, Mar. Cuando me he sentado aquí contigo, puedo llegar a decir, ahora ha salido el sol para mí. A hoy. Qué bonito. Que además me encanta tu nombre, porque yo creo que en estos paisajes abstractos encontramos también el mar, ¿no? Mucha agua. Mucha agua. Casi siempre, sí. Haciendo honor a tu nombre. Agua, sí. Bueno, como yo he dicho anteriormente, eres sevillana. Sí. Afincada en la vecina localidad de Chiclana de la Frontera, con muy buenas playas, ¿no? Bonitas, siempre. En cada época, sea primavera, sea invierno, siempre está precioso. ¿Qué importancia tiene para ti, como artista, como pintora, Mar, el vivir cerca del mar? Pues si lo analizamos, quizás es por eso que hay tanta agua en las obras siempre, ¿no? Es como algo, como una necesidad de estar cerca de ese sonido y de ese... Es muy bonito. ¿Es para ti, y nunca mejor dicho, y hablando de agua, el mar y el agua, fuente de inspiración? Digo que sí, siempre, sí. Sí, totalmente. ¿Es lo que te inspira? Sí, la naturaleza en general. En general. Sí. Pero yo creo que un poco también, además de servirnos de terapia, a todos en general, el mar y las playas, sí. Nos da vida. Sí, es la vida, ¿verdad? Siempre. El agua, sin agua, no... No caminaríamos, ¿no? Pero es fuente, totalmente fundamental e imprescindible para todo el mundo. Fuente de inspiración, sí. Como yo decía anteriormente. ¿Es la primera vez que expones en Jerez? En Jerez, sí. Bueno, ¿y eso qué significa para ti? Pues sí, es emocionante, sí, porque siempre decía, bueno, ¿por qué no voy a Jerez? ¿Por qué no me voy a buscar a ver dónde podemos? Pero mira,
un sitio espectacular. Pues te voy a decir una cosa. Te has venido para exponer este trascender, si no, yo me atrevería a decir, si no, a una de las mejores, la mejor sala de exposiciones. Y el mejor, como yo decía anteriormente, rincón abierto a la cultura en general. Sí, ¿verdad? Sí. Porque yo lo digo muchas ocasiones, Mar, y con Carmen Bretón, ¿eh? Lo comento en infinidad de ocasiones. Cuando yo me introduzco en esta sala, en este mar de cultura, predomina sobre todo lo que es la paz. Y el ambiente tan agradable, sí, tan acogedor. Sí, totalmente, estoy de acuerdo. Sí. ¿Qué encontramos en esta muestra, en este trascender, Mar? Encontramos, como te diría, espontaneidad. Es la manera que tengo de trabajar. Me gusta que los materiales jueguen. Los dejo que se fusionen y que trabajen entre ellos. ¿Te refieres a las técnicas? Me refiero al material que utilizo en la técnica. La técnica, muchos, claro, materiales distintos. Pueden ser distintas arenas, pigmentos, distintos yesos, distintos, no sé, puedo hablarte de la madera picada, puedo hablarte de la fibra de coco, yéndome, ¿no?, a lo que he estado trabajando últimamente. Aquí, fundamentalmente, es la nogalina. ¿A qué material te refieres? Nogalina es como, es la, un pigmento, o sea, que se saca del árbol del nogal, sí, del fruto. Sí, sí. Y se puede jugar con distintos grados de tonalidades con ella. Y sobre la madera, este formato que todo es madera, es espectacular para mí. A mí me emociona trabajar con ella. Me emociona. Si integro algún aglutinante. Es que lo bonito de este trabajo que estoy haciendo es que no se sabe el final cómo va a ser. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Sí, a veces responde porque me he dado cuenta que, claro, la temperatura, la hora del día, aunque parezca mentira, pero es que es así. La obra no la puedo controlar, se va sola. O sea, podemos decir en estos momentos, según la argumentación que tú nos estás ofreciendo, Mar, que las obras te dirigen a ti. Sí. O sea, debe ser muy sorprendente, Mar, bajo esta argumentación, que tú no sepas cómo vas a finalizar la obra. No. ¿Te sorprende? Claro, y a veces por la tarde que ya estoy, siempre llevo como 3 o 4 a la vez. A la par. Sí. Entonces, hago un poco de aquí, un poco de allí, y llega a las 7 o 8 de la tarde, por ejemplo, y los coloco en lugares, ¿no?, idóneos, porque se tienen que secar, y cuando se secan aparecen grietas, aparecen efectos que yo los voy a ver por la mañana cuando entre. ¿Y se dejan así? Así se, a veces sí. A veces ya sigo trabajando encima, ya sigo con ellas, pero otra vez. Pero, claro, pero ¿en alguna cosa se te ha dado el decir, bueno, mañana por la mañana veo el resultado, sí, que esto tiene? Sí. Y ha sido tan fantástico el, sí, resultado que tú has visto. Que no lo que toco. Esto no se toca. No lo toco, sí. Muchas veces, claro. Muchas veces. Claro, sí, sí. Ya te digo, es un trabajo que se inicia, pero no sabes cuándo lo vas a... Sabes que no quieres hacer, dedicarle muchas horas, eso sí lo tengo claro. Que normalmente no dedico muchas horas al trabajo. ¿Pero por alguna cuestión en particular? Porque responde muy bien, bueno, pronto. ¡Qué maravilla! Me encanta. Sí, pero tengo 3 o 4 entre manos siempre porque... Me gusta saltar, hago un poquito aquí, y ahora salto al otro, y ahora salto al otro, así voy trabajando. Oye, qué difícil debe ser, pues eso, trabajar con 4 obras a la par, cuando estamos hablando de inspiración. 4 o 6. No, o 6. Sí, peor me lo pones. Te digo por qué, Mar, porque si hablamos a la hora de pintar de inspiración, ¿cómo te puede llegar la inspiración para 6 obras a la par? Mira, es que no se piensa en esos momentos, no estás pensando. ¿Me explico? Te viene y punto. Es que va saliendo solo. Una mesa está llena de materiales y de distintos pigmentos, distintos aglutinantes, lo que sea, ¿no? Y a mí no me gusta decirlo, pero es que es la realidad. Yo debería grabar los procesos que estoy haciendo. Debías hacerlo. Pero no puedo, porque yo me es como una hora, el tiempo perdido. Estás trabajando
y está pasando el tiempo y no te das cuenta. Si yo tuviera que estar pendiente de cámara y ahora grabo... Pues alguien y que ahora... te grabe. Es que sería mucho... Verás. Es interesante. ¡Claro! Sí, te digo por qué. Porque en ocasiones decimos, a ver, la teoría está muy bien, sí, pero donde realmente se ve el trabajo, sí, es en la práctica. Los procesos. Claro, sí, en el proceso. Con lo cual tú no tendrías que explicar tanto. Uh-huh. Lo veríamos. Bueno, claro, es interesante, pero algún día lo haré. Bueno, a ver, que se es podría que... llegar a hacer, Mar, un gran documental. Pero es parte de mi vida con la pintura. Es que es tan... Es la paz que se consigue en ese proceso, que se pierde el tiempo, no estás en el tiempo, la obra va caminando sola, atiendes a una, atiendes la otra, va secando, al siguiente día entras, lo vuelves a ver... Y no, el tiempo no cuenta. Y ahí no es, es que la, ¿cómo te diría? La palabra. Bueno, mientras que la piensas, yo diría, porque tú has hecho referencia en dos ocasiones a la pérdida de tiempo, se pierde el tiempo. Fíjate, yo percibo, según lo que me cuentas, que más de irse el tiempo o perderse. Se para. Eso es. Sí. Se detiene. Se para. Se detiene el tiempo. Claro. Y eso es algo que inconscientemente no lo puede, no estás. Es incontrolable. No estás conscientemente. Y a veces, en este año pasado, ya no tanto, pero dices, ¿pero yo qué he hecho aquí? Ahora no me acuerdo qué es lo que hice en esta obra. O sea, se te borra. El trabajo, el proceso. El proceso va, se te borra, va pasando, pero bueno, después al siguiente día empiezo obras nuevas y va saliendo todo otra vez. Sí, pero las que están inconscientemente. Ya, claro, pero las que están ya como que pasan un poco, sí, ¿no? Sí, sí. Cuando ese proceso ha pasado, uh-huh, al que estamos haciendo referencia, sí, y tú te encuentras al cabo del tiempo con una de tus obras, ¿te has llegado a plantear en una ocasión, pero esto verdaderamente ha nacido de mí? Esta de aquí. O sea, me, que no me encantaría equivoco. Copiarla, volverla a realizar. Pero entonces no sería exclusiva, claro. Claro. Esa obra me tiene un poco... ¿Qué te dice esa obra? No lo sé, a mí me encanta. Me encanta esa obra. Hombre, claro. Esa obra porque tú la has señalado, ¿no? Y te encanta. Pero si yo te dijera... después de todas las obras maravillosas de estos paisajes abstractos que estamos visionando en estos momentos, si yo te dijera a ti, esa obra te encanta, pero dime otra que también te guste mucho. Sí, claro, hay muchas. Hay muchas, claro, tú me dirías, pero Robert, esto es como los hijos. Es el Frank que dice, ¿qué dedo me corto? Que no se puede copiar. Claro. No, imposible. ¿Cómo nace una nueva obra igual? Un hijo, a no ser que sea mellizo o gemelo, no puedes hacer igual nunca. No, puede no. ser parecido. Sí. Pero idéntico no. No. Y lo que ocurre con algunas obras es que como la reacción del pigmento o los materiales no reaccionan igual siempre, pues son únicas. Eso es lo que tengo que ¿Son decir. Únicas. Son únicas. Oye, ¿te has enfadado alguna vez con una obra tuya? No. ¿Nunca? No. No recuerdo. Una sensación, una emoción así, ¿no? Bueno, más que enfadar es un poco porque yo he tenido la oportunidad de hablar con muchos pintores, Mar, que me ha dicho, yo tengo el proyecto aquí en la cabeza, uh-huh, de lo que quiero pintar. Cuando comienzo el cuadro y a mí no me sale lo que quiero, uh-huh, como que me enfado. ¿Alguna vez? Claro. Y lo pongo mirando la pared, me han dicho. ¿Sí? Sí. Ah. Y comienzo otra obra. Vale. Cuando se me ha pasado un poco el cabreo, le da... de nuevo lo mira y ahora. Dice, ahora sé por ahora dónde seguir. Ahora sí. Vale. Son procesos de cada artista, de cómo lo van evolucionando dentro de su trabajo, en la obra. No me suele pasar. No me suele pasar porque como la dejo ir sola, no me puedo enfadar. En todo caso, se enfadarían ella contigo, ¿no? En todo caso. buena, sí. Sí, o sea, con esto, qué bonito lo que me estás contando. Me estás, uh-huh, diciendo que estas pinturas tienen están vida vivas, propia, sí. Los dos a la par. Sí. Están vivas. Podríamos pensar que sí. Sí. Pues yo lo que visiono es que, a pesar de hacer referencia a paisajes abstractos, se denota mucho lo que he pintado. Claro.
pero no hay una fotografía detrás, no hay ningún viaje atrás, no hay... ¿Sabes? Sí, pero en ocasiones cuando a lo mejor miramos un cuadro, dos personas, tú y yo, ¿vale? Uh-huh. A mí me puedes decir muchas cosas o cuestiones que a ti no, uh-huh. o al contrario. Uh-huh. Pero aquí se palpa lo que quieres decir. Dices porque siempre hay un horizonte. Sí. Claro, siempre hay un horizonte, claro que sí, siempre. Y al mar, por ejemplo, esta que estamos viendo ahora, que está frente a nosotros, ahí veo el mar perfectamente y las montañas. Uh-huh. Sí, es que algunas están más orientadas a figurativamente, eso sí es verdad, pero en algunas otras está un poco más escondido el paisaje. Bueno, pero yo creo que buscando un poquito... Sí, se ve siempre. Se ve siempre. Siempre se ve. A la hora de pintar Chiclana, ¿qué significa para ti? Es un lugar, una tranquilidad. Vivo en el campo. Yo no estoy en la ciudad, en el pueblo. Yo estoy en medio del campo. Pues entonces... Sí. Si vives en el campo, tienes la playa al lado, tú eres una reina. Sí. Reina. Esa es la palabra, puede ser. Qué maravilla. Privilegiada era la palabra que no me salía antes. Ah, privilegiada. ¿Y qué estamos hablando para tú? ¿Qué estábamos hablando para tú decir esa palabra? Yo bueno, pues tú eres privilegiada por muchas cuestiones que te las puedo decir yo ahora mismo. Privilegiada, sí. Soy en muchos aspectos, sí. La verdad. ¿Por qué hay que venir a esta exposición o a esta muestra? Pues, ¿por qué tiene que venir? Hay mucha historia detrás de cada una de ellas. Mucha historia en el sentido de que cada una es única y al ser única tienen un proceso... Único. Único y propio. Yo le puedo tirar encima esto, lo otro, puedo tirarle el pigmento, las colas, lo, pero ellas van evolucionando solas. Y tienen su historia, cada una de ellas. ¿Hay alguna pintura que tú nunca jamás, Mar, te podrías deshacer de ella? Yo creo que la esa. ¿La misma? Sí. Redúntase lo mismo. Sí, me tiene, porque me gustaría repetirla y... Pero, ¿y ese afán de repetirla por qué? Porque quiero controlar el proceso y no lo hago. Todavía no controlo el proceso de esa obra. Es única, así ¿cuánto que... ¿Cuánto tiempo tiene esa obra? Creo que tiene... esa todas son nuevas, pero esta tiene 2 años y pico. Sí. ¿No te desharás de ella? Yo creo que era solo exhibición, lo escribí en el documento que me guardé para de obras, escribí solo exhibición, pero bueno. Bueno, si viene alguien que se enamore de una de tus pinturas. Se enamore de la obra, que se la lleve. Lo que ocurre es que, fíjate, a mí me resultaría realmente difícil poner un precio a una de estas obras. Bueno, eso es un tema que, bueno... Precio tienen que tener porque si se no, tiene que ir... No, evidentemente, claro. Sí. Pero ya si lo llevamos al plano... Para mí es como al plano sentimental. Precio simbólico. Vamos a dejarlo ahí. ¿Vale? Porque claro, ¿cómo se compra el arte? Es cierto. ¿Cómo se compra la cultura? Imposible. Son regalos, prácticamente. Y la persona si se emociona con cualquier tipo de arte... sea este, pintura, o sea música, sea... Si te emociona, no tiene precio, es un regalo. Como regalo es el que yo he recibido al hablar contigo, Mar. Regalo para mí también, me ha encantado. Les invitamos a todos ustedes a que vengan a disfrutar de estos paisajes abstractos en la Avenida Caballero Bonal, en este rincón precisamente abierto a la cultura general, que lleva por nombre Bretón Arte y Espacio. Este trascender que no se lo pueden perder. Mar, muchas gracias. A ti, a vosotros. Ha sido un por placer. Favor. Gracias, igualmente. Y a seguir disfrutando de tu arte, de tu inspiración. Gracias. Y de lo que a ti precisamente te da lo que es la pintura. Sí. Que eso es indescriptible. Gracias. Porque yo digo que gracias. Los sentimientos se pueden un poco observar, pero ¿qué nombre le ponemos a la alegría? Uh-huh. ¿Verdad? Hay que sentirla. Es una emoción. Claro, hay que sentirla. Sí. Muchas gracias. A ti. Un placer. Gracias. Pues en esta ocasión, como han podido comprobar, hemos convertido en protagonista del programa de Robert a la gran artista, a la pintora Mar Rivera.